Damos continuación al video nuevamente. Lo que hice fue desconectar el escáner como una manera de prevención. Ya tengo el PIN code. Vuelvo a reiniciar todo otra vez. Otra vez ya estoy en GM Opel. Le vamos a dar Enter. Aquí nos dice europeo. Sí, europeo. De acuerdo. Inmovilizador. Funciones de remoto. Leer PIN code. No queremos nada de eso. Entonces vamos a meternos a inmovilizador. Ahí vamos a encontrar la función para poder hacer la codificación del chip. Aquí nos muestra el menú. Vamos a buscar nosotros Corsa C. Corsa B, Corsa B. Aquí está, Corsa C, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ya el cursor en Corsa C. Vamos a aplicar Enter. Muy bien. Nos pide el switch en inicio, ya lo tenemos, Enter. Nos pide que esperemos un momento, está intentando comunicarse. Nos pone la leyenda del número de la computadora, número de BIN y el tipo de llave, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que sí. De acuerdo, aquí nos dice código, leer códigos de falla. Vamos a funciones especiales. Aquí tenemos funciones especiales, vamos a poner que sí. Y aquí nos aparece borrar llaves, programar llaves. Ahí es donde vamos a ir. Aquí estamos programando llaves. Le ponemos Enter. Nos dice que nos va a retirar un token del aparato. Le decimos que sí. Esperamos un momento. Aquí en estas líneas nos dice que ingresemos el código de seguridad que ya tenemos, que es 2091. Vamos a aplicarlo. Es 2091. Nos dice que si el código es correcto, dar enter y si no, borrar. Vamos a darle enter. ¿De acuerdo? Código correcto. Switch en ignición. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Dice, la programación de la llave falló. Programación de llave fallida. Entonces, aquí nos está indicando que no se puede programar esa llave, ese chip. Seguramente trae otro problema el auto, entonces no es el problema en el chip. Gracias, compañeros.